Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Bienvenidos a esta sesión, ya la última de la semana. Así que vamos a iniciar. Nos hacen falta algunos, pero vamos a dar inicio. Muy bien. Para este día tenemos el tema de la lección. Vamos a estar hablando de las diferencias entre función y fórmula. Y claro, establecer algunas diferencias que existen entre las fórmulas y funciones, destacando las ventajas y desventajas para obtener mejores resultados en el uso de las mismas. A medida vamos practicando, vamos experimentando que algunas veces quizás utilizar una fórmula como se muestra en esta imagen puede ser que sea más rápido, pero en algunas otras ocasiones muy probablemente sea más largo y un poco más complicado, más difícil, nos lleve más tiempo, tal vez un poco más confuso. Y de ahí viene que buscamos un equivalente, una función que sirva para lo que se necesita. Y tenemos entonces que la principal diferencia entre función y fórmula Excel es que una fórmula es una ecuación que el usuario escribe para obtener un resultado. Nosotros editamos las fórmulas, mientras que una función es una fórmula predefinida para realizar operaciones más complejas. Entonces podemos observar en esta imagen la fórmula que nosotros como usuarios podemos editar. Ir seleccionando las celdas, presionando el más y haciendo la respectiva suma, como en el ejemplo. Pero existe una función en este ejemplo que se llama suma, en donde se escribe el rango de celdas que se desea sumar. Entonces, no es lo mismo escribir igual B3, más B4, más B5, más B6, a escribir una función
y un rango que va desde B3, 2 puntos, que significa hasta B6. Y ya tenemos de una forma más breve el resultado deseado. Errores en los datos. Cuando introducimos una fórmula en una celda, puede ocurrir que se produzca un error. Dependiendo del tipo de error, puede que Excel nos avise o no. Aquí hay un ejemplo de un error a veces un poco frecuente y que no es como tan, sí es una alerta que a lo mejor nosotros no hemos, nos ha hecho falta algún paréntesis, nos ha hecho falta tal vez algún punto o alguna coma o punto y coma. Y en este ejemplo, este error dice, hemos encontrado un error de escritura en la fórmula y hemos intentado corregirla y le da una sugerencia. Excel sugiere una corrección, nos damos cuenta y ya sea que aceptemos la corrección o no aceptamos la corrección en la edición de las fórmulas o funciones. Podemos detectar un error sin que nos avise cuando aparece en la celda un símbolo en la esquina superior izquierda similar a este. Es un triángulo, no, no es un triángulo, es un rombo amarillo con un signo de admiración cerrado en el que nos muestra algunas opciones de errores que están a continuación. Cuando nosotros vemos la celda con este icono, también es una alerta para que prestemos atención. Dependiendo del tipo de error, al hacer clic sobre el cuadro anterior. Buenas noches, Jimmy, bienvenido ya en clase. Excelente. Entonces, cuando hacemos clic sobre ese error, se mostrará un cuadro y se nos muestran como algunas opciones. Dice que es como el más frecuente que nos aparece. Si, por ejemplo, tenemos un error de nombre, entonces podríamos optar por alguna de estas opciones. Error de nombre no válido, por ejemplo, en la práctica de ayer, que se estaban nombrando celdas, se les estaba asignando un nombre a las celdas. Nos pudimos dar cuenta que cuando el nombre se eliminó, la fórmula ya no arrojó el resultado correcto, sino que nos arrojó un error de tipo nombre. Entonces ahí lo que está haciendo es que nos está quizás llamando a una referencia o un tipo de nombre que, por ejemplo, en la práctica de ayer había sido eliminado. Si queremos algún tipo de ayuda, también podemos presionar. Si quisiéramos mostrar pasos de cálculo, también se puede hacer. En la pestaña fórmula, que fue la que vimos ayer, podemos ir como evaluando cada paso de la fórmula. Si nosotros sabemos que esa operación está bien y que por alguna razón nos dio un error, pero que sabemos nosotros que a lo mejor no es un error para nosotros, sino que sabemos que está bien, por ejemplo, y nos ha dado ese error, pues podemos omitirlo. Modificar en la barra de fórmulas también se puede. Y las opciones de comprobación de errores que también están en la pestaña fórmula. Como para saber, de pronto no logramos determinar a dónde podría estar el error. Entonces podemos hacerlo en la última opción. Siguiendo con los errores en los datos. Puede que al introducir la fórmula nos aparezca como contenido de la celda
numera el texto, siendo texto un valor que puede cambiar dependiendo del tipo de error. Por ejemplo, ya nos hemos dado cuenta que cuando nos aparecen numerales, muchos numerales, se produce cuando el ancho de una columna no es suficiente o cuando se utiliza una fecha o una hora negativa. Cuando nos da este error de un numeral valor, cuando se ha introducido un tipo de argumento o de operando incorrecto, ¿cómo puede ser sumar textos? Como no se pueden sumar textos, así como pues, si la celda tiene un formato texto, no se puede sumar. Y vamos a tener este error que dice valor. Pero ahora nosotros ya sabemos que sí podemos sumar aparentemente textos, pero que realmente son nombres que están asignados a la celda, como lo vimos en la lección anterior. Luego existe este error de div entre cero. Pues claro, cuando se divide un número por cero, que sabemos que eso no se puede hacer. Y este, pues que ya lo hemos visto antes, aparece este error cuando Excel no reconoce el texto de la fórmula. Aparece un error de no disponible, sería cuando un valor no está disponible para una función o fórmula. De pronto, una fórmula está haciendo referencia a una determinada celda y digamos que ese valor ya no existe, ya no está ese valor, y la fórmula se queda llamando el contenido de la celda, probablemente tengamos este tipo de error. El otro tipo de error, que es el de referencia, se produce cuando una referencia de celda no es válida. Por ejemplo, cuando hacemos rellenos de fórmulas, hemos editado una fórmula o una función una vez y de pronto, digamos, arrastramos, copiamos o pegamos esa fórmula. Y como ya sabemos que Excel trabaja con patrones, muy probablemente esa celda se ha movido a una celda que contiene un texto. Entonces, dice que hay un error de referencia. Cuando tenemos este error de NUM, es cuando se escriben valores numéricos no válidos en una fórmula o función. Y el error nulo, cuando se especifica una intersección de dos áreas que no se intersectan. Entonces, son algunos tipos de errores que puede presentar Excel a la hora de trabajar. Vamos a estudiar algunas funciones básicas. También vas a aprender sobre la diferencia que existe entre las funciones y las fórmulas en Excel. Hoy vamos a aprender a trabajar con las fórmulas y las funciones básicas en Excel. Para ello, presento en pantalla cuatro cajas de operaciones matemáticas básicas. La primera es una suma. Para poder trabajar la suma en Excel con funciones y fórmulas, tenemos varias opciones. La primera de ellas es escribir el símbolo igual directamente a la celda, darle clic al primer valor, introducir un símbolo más y darle clic al segundo valor. A esto le llamamos suma por referencia. En todo caso, es una fórmula, ya que las fórmulas son aquellas que escribimos directamente a la celda.
mostrarles la función. Voy a borrar este resultado. Ahora voy a escribir la función. Vamos a colocar igual suma. Y aquí nos aparece un pequeño asistente que nos sugiere algunas funciones con el nombre suma. Para poder seleccionarlas, basta con darle doble clic a la función que nosotros queremos utilizar. Por ejemplo, la suma. Nos aparece aquí un asistente que nos va a dar indicaciones de cómo ir escribiendo los argumentos en la sintaxis de la función. Por ejemplo, nos dice aquí número 1, punto y coma, número 2, punto y coma, 3 puntos suspensivos. Esto quiere decir que hay algunas funciones que podemos introducirle una gran cantidad de argumentos en su sintaxis. O también podemos utilizar solamente un argumento en su sintaxis. ¿Cómo sabemos qué cantidad de argumentos podemos introducirle? Tenemos este, por ejemplo, dice número 1, punto y coma, número 2, y el número 2 está entre corchetes. Esos corchetes significan que son argumentos opcionales, no son argumentos obligatorios. En el número 1 no aparecen los corchetes porque en todo caso ahí sí es un argumento obligatorio. Para poder hacer la suma con una función, podemos hacerlo de dos maneras. Darle clic al primer sumando, poner un punto y coma, y aquí observamos que ya nos aparece no el número 2, sino también el número 3 y siempre los puntos suspensivos. Ya que si seleccionamos aquí en todo caso el número o la referencia de C5, volvemos a presionar o a introducir el punto y coma, nos va a seguir apareciendo números que podemos omitir o que podemos escribir. En todo caso, en esta función vamos a dejarlo solamente con estas dos referencias, porque estamos sumando solamente el contenido de C4 y de C5. Paréntesis y damos y obtenemos el mismo resultado que habíamos visto cuando utilizamos la fórmula de la suma. Otra forma de poder escribir la función es igual suma, damos doble clic y seleccionamos el rango que necesitamos sumar, como lo están viendo en pantalla. C4, 2 puntos, C5. Le damos enter y automáticamente nos aparece el mismo resultado. Así como también podemos utilizar nuestro asistente para insertar funciones. Este se encuentra en la esquina superior izquierda, aquí el botón insertar funciones. O también en la siguiente ruta, fórmula, y aquí aparece insertar función. Vamos a darle clic aquí abajo. Aquí hay un cuadro de diálogo donde nos aparecen varias funciones que podemos utilizar, así como también categorías. Tenemos las más recientes, todas, financieras, entre otras. La suma es una función matemática. Por lo tanto, podemos encontrarla aquí. Damos clic aquí en aceptar. Nos aparece lo siguiente. Aquí están ya los rangos. Ahora podemos darle clic en cada uno de ellos. Y vamos a obtener en esta parte algunas listas breves. Cada vez que ingresemos un valor o un argumento, nos va a aparecer otro argumento más porque generalmente es infinito el ingreso que podemos hacer. Bueno, en este caso aquí nos aparece que son 255 números que podemos sumar. Pero recuerden que no solamente son 255 números, porque podemos sumar conjuntos numéricos, como lo habíamos mostrado anteriormente. Por ejemplo, así. Quiere decir que si hacemos esto, no van a ser solo 255, sino más. Le damos a aceptar y ya tenemos la suma. En cuanto a la resta, no existe ninguna función resta, pero sí podemos utilizarlo con una fórmula. Damos clic en el menos, sustraernos y
hacerlo algo así como lo hacíamos en la suma. Vamos a darle clic en la celda, vamos a ingresar igual, luego le damos clic en el número que queremos multiplicar y en esta oportunidad tenemos que escribir un asterisco, que es el símbolo matemático que se reconoce como multiplicación. O también podemos utilizar la función, pero en este caso no se llama multiplicación, en este caso se llama producto. Hacemos esto y le damos enter. Y automáticamente tenemos la operación matemática deseada. En la división, al igual que en la resta, no existe como función, solamente podemos ubicarla como fórmula. Para ello introducimos el símbolo igual, le damos clic al valor del dividendo entre el divisor separado por una fleca, esta fleca inclinada hacia la derecha, esta es una división, le damos enter y ya tenemos el resultado. Recuerda seguir practicando el uso de fórmulas, así como también el insertar una fórmula por medio de un asistente. Esto te servirá para facilitar tu trabajo. En efecto, vamos a hacer la práctica. Descargamos el ejercicio. Este es el archivo disponible para hacer las respectivas prácticas. Bien. Están las operaciones básicas, operaciones muy sencillas. Y siempre vamos a iniciarlas con el signo igual, ya sea con una fórmula o con una función. Ya sea haciendo clic en los valores o desplazándonos con las flechas direccionales. En este caso, como es una suma, pues no importa qué número vamos a poner primero y cuál después. Eso es una fórmula sin utilizar una función. Y ya utilizando la función, recuerde, yo les he mencionado que también usted puede iniciar sus operaciones con el signo más. Entonces la función suma, aquí nos aparece, y seleccionamos el rango que queremos sumar. Entonces estas operaciones son un tanto básicas. Esta es una resta. Pues ahí depende, ¿verdad? Usualmente en la resta hacemos el número mayor menos el número menor. Pero eso va a depender de la necesidad también. Por ejemplo, cuando se hace una comparación de costo-beneficio en algunas ocasiones, la resta es el ingreso menos el gasto. Entonces, en algunas ocasiones esa resta puede que nos salgan negativas, ya sea beneficios o pérdidas. Y pues ya vimos también que aquí están las celdas para multiplicar, el asterisco que se utiliza en Excel para multiplicar. Y la división igual. Entonces, esas serían como las fórmulas básicas y funciones básicas. En este caso, pues también se puede utilizar la función producto de este rango de celdas, por ejemplo. Entonces, la ventaja es que podemos ir cambiando estos números y los resultados obviamente van a ir cambiando. Porque ese es el mayor beneficio de Excel, que se trabaja la fórmula y los datos pueden ir cambiando y el resultado cambia automáticamente.
Eso es lo básico. En la siguiente hoja tenemos funciones de texto. Acá dice texto en columnas. Si tuviéramos textos así como se muestran acá, en una sola celda, los apellidos separados por una coma y luego los nombres, que usualmente cuando tenemos una lista se representan así, de pronto tenemos la necesidad que eso pueda ser separado. Para eso, en la pestaña Datos, en la categoría Herramientas de Datos, aparece esta herramienta que se llama Texto en Columnas. Divide el contenido de una columna de texto en varias columnas. Por ejemplo, se puede dividir una columna que contenga nombres y apellidos en dos columnas distintas para los nombres y los apellidos. Permite elegir cómo dividirla, con el ancho fijo o dividiendo a cada coma, punto u otro carácter. Si presiono en la herramienta Texto en Columnas, ok, no se seleccionaron datos para redistribuir. Permítanme que esta computadora me está... ¿Algún ajuste? Ok. Voy a seleccionar el primer dato. Texto en columnas. Y nos aparece el asistente para convertir texto en columnas, paso 1 de 3. El asistente estima que sus datos son ancho fijo. Si esto es correcto, elija siguiente, o bien elija el tipo de datos que mejor los describa. Tipo de los datos originales, elija el tipo de archivo que describa los datos con mayor precisión. Delimitado, si yo presiono en delimitado, dice caracteres como comas o tabulaciones separan campos. De ancho fijo, los campos están alineados en columnas con espacios entre uno y otro. Y aquí está la vista previa de los datos seleccionados. No voy a cambiar esa opción de ancho fijo, presiono siguiente. Y este es el paso 2 de 3. Esta pantalla le permite establecer el ancho de los campos, saltos de columna. Las líneas con flechas indican un salto de columna. Para crear un salto de línea, haga clic en la ubicación deseada. Para eliminar un salto de línea, haga doble clic en la línea. Para mover un salto de línea, haga clic y arrastre. Aquí está la vista previa de los datos. ¿Cómo los va a dividir? Me lo va a dividir en 4 columnas. 1, 2, 3, 4. Yo puedo hacer clic según esto. Un clic para crear un salto de línea. Un doble clic para eliminar, que fue lo que yo hice. Acabo de hacer un clic si yo quiero que así se divida. Doble clic si quiero que se divida de esta manera. Y para mover dice que puedo arrastrar. Entonces yo puedo controlar cómo deseo que se muestren. De manera predeterminada estaba así. Voy a dar siguiente. Este es el paso 3 de 3 que permite seleccionar cada columna y establecer el formato de los datos. Entonces ahí pues podemos dejarle general porque dice que convierte los valores numéricos en números, los valores de fechas en fechas y todos los demás valores en texto. El general es como el formato predeterminado. Si presiono finalizar,
Ok, dice aquí ya hay datos. ¿Desea reemplazarlo? ¿Qué pasaría? Aquí ya hay datos, se refiere que estoy en la celda D6. ¿Qué pasa si presiono aceptar? Ocurre eso. Y los divide como lo vimos en la lista previa. Si yo quisiera así, pues así los dejo y voy a seleccionar todos los demás datos si quisiera que se representaran de esa manera. Voy a presionar Control Z. Ok, selecciono el dato, texto en columnas, ahí lo deja. Si por ejemplo, a ver, dice que está estimando, si selecciono delimitados, por hacer el ejemplo, tengo que seleccionar cuál es el separador. Si es una tabulación, en este caso no hay tabulación. Si es un punto y coma, este texto no está separado por punto y coma, no hay. Si es coma, coma sí, y vea lo que ocurre. En donde está la coma de separación, así va a ser la división del texto. Si hay espacios, espacios es tal como lo mostró anteriormente. Pero se le puede, voy a desmarcar tabulación porque en esa celda no hay tabulación. Puedo dejarle coma espacio. Si yo desmarco coma, lo muestra así. Si yo desmarco espacio y presiono coma, lo muestra así. Y si hubiese algún otro carácter de separación, pues se escribe aquí. Y aquí aparecen entonces la vista previa y voy a presionar siguiente. Y lo mismo, aquí me va a dejar un formato general a menos que yo desee cambiarlo. El destino dice que es en D6. Puede ser que el destino lo borre y le escriba que el destino será esta celda. Por ejemplo, cuando presiono finalizar, me da la misma pregunta que ahí hay datos y que si deseo reemplazarlos. Y queda de esta manera. Aguirre García, Julio Andrés. Entonces, ha separado de acuerdo a cómo se lo dijimos, que estaba delimitado por una coma, y nos separa apellidos y nombres. En el ejemplo anterior separó cuatro columnas. Nos dejó primer apellido, primer nombre, segundo nombre. Allí va a depender de cómo usted desee hacer la división del texto. Entonces, también la otra manera, voy a presionar Control Z como para hacerlo, por ejemplo, voy nuevamente a texto en columnas. Le vamos a decir que está delimitado. Siguiente. Recuerde que si quisiéramos dejar la separación de la coma tal como lo tiene, y el espacio, usted puede darse cuenta que son cuatro, ya lo hicimos así. Pero digamos que solo le voy a dejar la coma. Recuerde que aquí, como voy a darle atrás, allí yo ya no puedo hacer lo que hice cuando seleccioné ancho fijo. Aquí ya no me permite que yo haga clic o doble clic, porque ya se le está diciendo que hay un separador. Entonces acá tengo que tomar la decisión, o me lo separa por la coma que tiene el texto o por el espacio. Porque aquí ya no es como cuando seleccionamos de ancho fijo, que me aparecen estas flechas en que yo puedo crearlas o eliminarlas. Si quisiera entonces, voy a seleccionar ancho fijo, voy a seleccionar que cree una separación, hago un clic en donde quiero la separación,
presiono siguiente, le voy a cambiar el destino que sea C6, y así como estamos viendo en la vista previa, así lo va a mostrar. Presionamos finalizar. Aquí siempre nos va a hacer esta pregunta, presionamos aceptar. Entonces, si yo quisiera una separación así, pues ahí la tengo. Usted va a ir decidiendo cómo necesita la división y lo va a ir aplicando. Voy a seleccionar todos estos nombres, texto en columnas, lo voy a dejar en delimitados, lo voy a dejar que están delimitados por coma, si quisiera hacer, ahí está la vista previa, o lo voy a dejar de ancho fijo para que quede como igual al de arriba, y voy a crear las divisiones respectivas. A ver cómo nos va. Vamos a probar esa división. Y esta división. Porque los he seleccionado todos. ¿Qué resultado voy a tener con eso? Lo veremos. Justo donde hice clic en las divisiones hace un corte. Entonces eso no me sirve. Control Z. Entonces, de acuerdo a cómo está podemos hacer ahí la separación de limitados, de ancho fijo. Allí no van a haber separaciones si yo no le doy. Lo voy a poner delimitados, le voy a poner que lo separe por coma. Y si no, voy uno a uno. Y para no ir uno a uno, recuerde que la combinación de teclas Control Y, voy a darle siguiente acá. Voy a presionar aquí el destino, le voy a decir que el destino es esta celda. A ver igual qué problema. Esto debería de estar funcionando así. Voy a presionar finalizar. Y allí solo hago algunos ajustes. Entonces hemos visto de acuerdo a cómo ustedes lo vayan. Le doy Control Z porque quisiera que, por ejemplo, lo dejara así o lo dejara como al principio. Que seleccionamos el primer nombre, texto en columnas, delimitados, siguiente, que tiene un espacio para que aprovechando las cuatro columnas nos deje primer apellido, primer nombre, segundo nombre. Y por ejemplo, okay, voy a seleccionarlos todos. Delimitados por espacio. Y ahí ha hecho la respectiva división. Entonces allí usted va probando cómo quiere presentar sus textos en columnas. De sus textos originales en una sola celda, usted va haciendo las respectivas combinaciones de manera que usted los presente como los necesita. Esta sería la manera. Delimitados es que si yo, por ejemplo, solo le dejo eso, ya hicimos, creo que ya hicimos como las combinaciones que se pueden hacer para este ejemplo. Ya hicimos la combinación de apellidos y nombres. La combinación de coma, de espacio, que son con los que cuenta, delimitados, de ancho fijo. Si yo selecciono ese conjunto de datos, ya nos dimos cuenta que si yo selecciono una separación, exactamente donde yo haga clic, va a ser la separación
Y en este caso vamos a presentar un problema porque me va a dividir exactamente dónde pasa la línea. Entonces, este no me funciona para este ejemplo. Entonces, estoy mostrándoles las diferentes maneras de cómo puede realizarlo. Voy a presionar espacio, que es el separador que contienen los nombres. Y nos hace la división del texto. Ahora la función concatenar. Esta función concatenar, desde uso básico, la va a seguir utilizando en los próximos niveles que se encuentren. Esto es lo contrario al texto en columnas. Nos dan unos nombres que están separados y de pronto nos dicen, queremos el resultado en una sola celda. Entonces hay una función que se llama exactamente así. Aparecen dos funciones, una que se llama concat, que dice que concatena una lista o rango de cadenas de texto. Y la función concatenar, que dice que une varios elementos de texto en uno solo. Veamos la diferencia. Utilicemos concat. La diferencia, nomás ustedes la ven, hay una que tiene un triángulo amarillo. Las funciones que le aparezcan con un triángulo amarillo es porque están a punto de desaparecer en versiones posteriores. La versión nueva o la función nueva es concat. Excel todavía conserva esas funciones que aparecen con triángulo amarillo. Para las versiones anteriores no la ha eliminado aún, pero en versiones posteriores muy probablemente ya no aparezca la función concatenar y solo se quede con la función concat. Veamos qué hace concat. El argumento que me está pidiendo es un texto. ¿Cuál texto? Este. Mi separador de argumentos es el punto y coma. Luego hay un texto 2. Este, porque esos son los textos que para este ejemplo deseo concatenar o unir o pegar. ¿Qué ocurre si yo lo dejo de esa manera? Une, concatena los nombres, pero los ha dejado unidos. Voy a presionar F2 porque hay que dejar un espacio entre nombre y apellido. Presiono F2 para modificar. Y después de este punto y coma, el texto que aparece en H6, punto y coma, entre comillas, le voy a dar un espacio en blanco. Ese espacio en blanco será la separación entre nombre y apellido. Lo que tiene la celda H6, espacio, la celda I6. Y está como se necesita. Hemos utilizado aquí la función. Vea cómo apareció ese error. ¿Por qué me apareció ese error? Puede verlo en la barra de fórmulas que yo no terminé de escribir. Al parecer, cuando yo escribo un igual y un más, es porque Excel espera una fórmula o una función. Entonces yo solo puse con. Y por eso me está mostrando este error, porque no reconoce qué es lo que estamos haciendo. Lo borro, F2, aquí hemos utilizado la función concat, que es la función reciente, en las versiones recientes de Excel. Luego está concatenar entonces, para las versiones anteriores y que todavía Excel lo conserva, y que posteriormente, muy probablemente ya no aparezca. Hace lo mismo, selecciona el texto, punto y coma, y el otro texto. Aquí me va a pasar lo mismo, que lo va a dejar unido sin espacio. ¿Qué tengo que hacer? Después del punto y coma, comilla, espacio, comilla, punto y coma, para que haga la separación del contenido de H7, espacio, contenido de I7. Y ya luego solo puedo hacer el arrastre, el que ya conocemos, para que haga la respectiva concatenación o la respectiva unión
de los textos que aparecen en columna. Y aquí hay algunas fórmulas de texto. Mayúscula, la función mayús, convierte cadena de texto en letras mayúsculas. ¿De dónde voy a agarrar esa? Minúscula. La función minus de este texto. Estamos haciendo un ejemplo. La del tipo oración es la función. Quiero ver la función texto. Función de tipo oración. ¿Cuál es esta función de texto? Yo creo que está en el inicio. Está en el inicio. ¿En la pestaña inicio? ¿O en la función? En la pestaña inicio, no. En la pestaña inicio. Fíjese que aquí, cuando uno se encuentra, vamos a ver, este es ángulo. Ah, pero como función, función. No. Fíjese que cuando trabajamos en los procesadores de texto, fíjese que aquí aparece exactamente. Solo que aquí yo no está, ¿verdad? ¿O sí? No aparece solo mayúscula y minúscula. Entonces, cuando nosotros estamos en procesadores de texto sí aparece, pero ya vamos a ver cuál es esa función. Y la de nombre propio, ¿qué sería la función? Nombre propio que convierte una cadena de texto en mayúsculas o minúsculas según corresponda la primera letra de cada palabra. Nombre propio de este texto. Y si usted observa, deja la primera mayúscula. Vamos a ver esa función. La verdad que esa función tipo oración, si nosotros utilizamos como la tipo oración, sería de que solo la primera nos debería de dejar mayúscula. Con CAD, decimal derecha, encontrar espacios de extraño igual, largo, mayos, menos, moneda, nombre propio, reemplazar, repetir, texto T, sin valor de vuelvo, pues yo aquí, quiero ver, onda cadena, valor, número, valor de texto. Vale. Si usted encuentra la función y la comparte, sería súper.
Y claro, si yo la logro encontrar también, ¿verdad? Porque yo hasta ahorita sería de que el tipo de oración nos deje la primera letra mayúscula. Voy a avanzar e igual voy a seguir buscándola. Voy a avanzar a la hoja promedio, que esta también es básica, pues para sacar un promedio de notas, por ejemplo, función promedio del rango que deseamos promediar. Selecciono el rango que deseamos promediar y lo podemos observar en la barra de fórmulas, que es de la C5 hasta la E5. Y allí pues ya solo voy a modificar en la pestaña inicio y ponemos que depende cuántos decimales queramos, ¿verdad? Podemos dejarlo con un decimal y ahí ya tenemos el promedio de las notas. Vamos a ver, ¿verdad? Pues solo me aparecen las funciones que hemos utilizado. Minúscula, mayúscula y nombre propio, que ya las aplicamos. ¿Cómo sería la función si pongo código de empleado y me arroja el nombre y apellido? Ah, William. ¿Cómo sería la función si pongo código de empleado y me arroja el nombre y apellido? Una buenísima pregunta. Me voy a atrever a respondérsela porque me imagino que usted desea algo así. Porque no correspondería en este nivel, se lo tendrían que explicar en niveles posteriores, pero me imagino que usted tiene un código, qué sé yo, código guión 01. Que cuando usted escribe el código de empleado, le muestre aquí que ese empleado se llama William. ¿Verdad que esa es la pregunta que usted tiene? Pues fíjese que esa función, la más básica, si le he comprendido, ok, William. La más básica es una función que se llama buscaV. Me arriesgo si se la explico, porque se la tendrían que explicar en niveles posteriores. Pero fíjese que la función se llama buscaV. Digamos que tengo unos nombres aquí. Y digamos aquí tengo unos códigos. C01. Le van a mostrar varias formas de hacerlo. Esta es como la más básica y algunas veces un poco más complicada, porque a medida ustedes van avanzando en este curso, van teniendo como formas más fáciles de hacer las cosas. Pero, por ejemplo, yo aquí voy a escribir C01 y aquí me va a mostrar que es Aguirre. Para eso utilizo la función que se llama buscaV. Que me busque este valor, porque eso es lo que quiero, ese valor. ¿A dónde quiero que lo busque en toda esta tabla? Bueno, aquí como solo esto tiene, pero lo interesante es cuando ya en otros niveles usted haga tablas con más datos. Esa es mi tabla, allí quiero que busque ese valor.
¿En qué columna quiero que lo busque? Quiero que lo busque en la columna 1. Pero el valor buscado en la matriz tabla, no quiero que me devuelva lo que hay en la columna 1, porque si bien es cierto, este valor que se digite aquí, que va a ser el código, quiero que lo busque en toda la tabla donde yo deseo buscar, pero que me arroje el valor que está en la columna 2. De manera que si yo escribo C04, me aparece cruz. C11, Martín. Y así es como se hace. No sé si eso es lo que preguntaba William. Y así va cambiando. Escribimos el código del empleado y nos va apareciendo el nombre del empleado y todo. Excelente, William. Perfecto. Se lo van a aclarar mucho más en los siguientes niveles. Excelente. Así que aquí lo hemos aclarado de una manera básica. Ok. Vamos a ver, tengo otros ejemplos por aquí. Debemos saber que los operadores aritméticos en Excel, pues hay una jerarquía de cómo se resuelven. Jerarquía de operadores. Lo primero que se va a realizar es la potencia. Si yo necesito hacer un cálculo que tenga potencia, el signo de la potencia le sale con la combinación de teclas Alt 94. Alt 94. Por si usted quiere elevar un número al cubo, a cualquier exponente. Un número al cuadrado, con un número al cuadrado es un poco sencillo, porque el número al cuadrado es multiplicar dos veces el mismo número, ¿verdad? Si yo tengo aquí un 2 y aquí tengo un 4, si yo quiero poner un 2 al cuadrado, al 94 al cuadrado, eso significa que ese 2 está al cuadrado. Si yo quiero poner un 4 al cuadrado, 4 al 94, esta combinación le va a funcionar en teclados que tienen su teclado numérico aparte. Excel es muy amplio, no se queden solo con lo de la clase. En internet se puede encontrar, claro que sí, Mónica, claro que sí. Súper amplio. Entonces, allí podemos utilizar esta potencia, que es como lo primero que resuelve. Y quizás aquí no es como lo primero, sino que también utiliza paréntesis, que es lo primero que resuelve. Muy bien. Les agradezco muchísimo por su atención. Y en la medida que nos podamos ir ayudando entre todos aquí, pues eso es excelente. Así que pasen una buena noche. Los veo la próxima semana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, nos vemos mañana. Ah, no, mañana no, ¿verdad? Ay, perdón, ya como el viernes pasado venimos. No, el lunes. El lunes, descanse. Feliz noche.